Hola Libras, bienvenidos a mi canal de Lucy de Antigua Tarot. Yo soy Lucy y estoy aquí para hacerle la lectura del tarot para el mes de mayo 2017. Y tenemos aquí la tirada para ustedes, linda tirada. Cinco cartas, forma de cruz, cinco posiciones. Posición número uno, ustedes tienen el 7 de espadas. Y posición número dos, ustedes tienen el 7 de copas. Posición 3, ustedes tienen 2 de pentáculos. Y en la posición 4, coronando, aquí tienen 5 pentáculos. Muy linda. 7, 7, 5 más 2, 7. Y finalmente, posición 5, ustedes tienen el 10 de copas. Pero vamos a empezar con posición 1, que habla de tu situación en este momento. Y ustedes tienen el 7 de espadas, que está hablando de límites. Muy importante tema cuando pensamos de límites. Y esta carta les está revelando una capacidad de establecer límites para obtener lo que uno desea y a la misma vez evitando las cosas que uno no desea en su vida. ¿Okay? Sin embargo, ustedes, Libras, se van a sentir cerca, van a sentir como una conexión con las personas que los rodean, con las que podrían estar relacionándose ahorita, Libras. Sin embargo, a pesar de esta conexión con personas que las rodean, que es se van a sentir cerca con ellos. También a la misma vez se van a sentir un poco oprimidos y sin voz, sin una voz, si los límites no son respetados, si los límites que ustedes han puesto no son respetados. Entonces, Libra, hay una necesidad de preservar tu individualidad y de reclamar, ¿verdad? Tu propio espacio como sagrado, ¿ok? Por decirlo así. También a la misma vez, esta carta nos indica que también ustedes van a tener el respeto por el espacio sagrado de los demás, o sea que como que hay una conciencia surgiendo de la importancia del espacio y su espacio privado y su aspecto sagrado para uno y entonces, oh, también los otros van a necesitar esa misma dinámica del respeto de sus espacios privados como algo sagrado. Lindo mensaje. Ahora, puede ser que existan problemas en ciertas relaciones de ustedes ahorita, pero esta carta está diciendo que pueden ser resueltas a través de una comunicación compasiva, pero y a la misma vez directa. Tú vas a necesitar, por ejemplo, mantenerte centrado dentro de ti, mantener tu centro y luego, uy. Aquí hay una tormenta en Guatemala y ese sí que fue un gran trueno. Ok, o sea, necesitan mantenerse centrados y luego expresar tus necesidades con amabilidad, pero también con firmeza. Ya que va a ser la mejor estrategia para resolver los conflictos que ustedes tienen. Incluso es importante que ustedes escuchen y respeten las opiniones de estas personas con las cuales ustedes van a entrar en diálogo con. O sea, sí, escuchar y respetar las opiniones, lo que te están diciendo, ¿verdad? Cuando entras en diálogo con estas personas.
Muy importante mensaje. Ahora, la reflexión de tu carta en posición 1, el 7 de espadas, te está preguntando que si en tus relaciones personales, ¿en dónde existe la necesidad de establecer límites en este momento? ¿En dónde podría existir la necesidad de establecer límites? ¿En una acción? ¿En el uso de alguna cosa? ¿La entrada de siempre ciertas áreas? ¿O tal vez cierta persona específica? O sea, esa es la reflexión. ¿Ok, Libras? En posición 2, ustedes, bueno, la posición 2 está hablando de las influencias que te trajeron aquí a tener que establecer límites, ¿verdad? Las influencias que te trajeron ahí son las influencias del 7 de copas, que habla de fantasía, ¿ok? Y esta carta de 7 de copas muestra que ahora puedes palpar tus esperanzas. Puedes sentir profundamente tus sueños y tus fantasías que has tenido toda tu vida. También vas a poder elegir en qué enfocarte y en lo que necesitas manifestar en tu vida cotidiana. O sea que en este momento, sin embargo, necesitas ver las cosas con mucho enfoque y con cuidado para discriminar entre lo que es un sueño que se puede utilizar para la inspiración o lo que es una ilusión que no tiene posibilidad de de hacerse realidad, o sea, de manifestarse, ¿verdad? Dentro de la realidad. O sea, sueños que están basados en la realidad versus ilusiones que no están basadas en la realidad. Y es fácil de comprender que los sueños son muy necesarios para la existencia, ¿verdad? Porque ayudan a llevar a lo improbable, ¿verdad? A los reinos de lo posible, por decirlo así. Entonces sí es importante poder soñar. Ahora bien, ustedes comprenden que un sueño puede convertirse en realidad. También reconocen los dones de soñar. Entonces ahora ustedes pueden usar esa comprensión para que puedan realizar una visión que los inspire. ¿Okay? Wow, lindo, lindo Libras. Entonces, primero piensen en la energía que desean piensen en la energía que desean atraer a sus vidas. Luego, escriban una lista de todos sus deseos y sus sueños, ¿ok? Una lista de todo lo que necesitas o deseas. Y luego vas a tomar esa lista y la vas a guardar en un lugar secreto y seguro, donde nadie más puede encontrar esa lista, ¿ok? Y cuando hayas hecho eso, tú vas ahora soltar tu apego a estos deseos y sueños que has puesto en tu lista. O sea, que tú vas a soltar esos deseos y sueños, soltar en el sentido dejarlos ir, que el universo se los lleve, pedir al universo que se los lleve, que tú ya no lo quieres, que tú vas a estar tranquilo, tranquila. Y el momento que tú dejes eso ir, el universo te va a dar, te va a manifestar lo que necesitas en el momento apropiado. O sea, es como entregarle tu fe al universo. Linda, linda carta, de verdad. El 7 de copas. Y la reflexión de esta carta, del 7 de copas, te está preguntando qué es lo que realmente deseas.
O sea que para identificar lo que realmente quieres, vas a tener que hacer tu lista. Y así como en la carta, cada copa tiene un deseo, un sueño, pero unos están basados en la realidad, te vas a dar cuenta, y otros no. Ok, y esa es la reflexión para esta carta. Ahora, en posición 3, ustedes tienen el 2 de pentáculos. Me encanta esta carta, es una carta linda. Está en la posición 3. ¿Hacia qué dirección van? ¿Qué dirección van? Y les está saliendo el 2 de pentáculos que habla de cambios. Es un recordatorio de que la vida en su totalidad implica el cambio, ¿ok? Nada permanece estático e incluso los finales llevan la vida a nuestros comienzos o a nuevos comienzos, quiero decir. Entonces es importante en este momento que dejes que las cosas fluyan, Libras. Deja que todo fluya, ¿verdad? Por su cuenta. Y resistir, tratar de resistir, Libras, cualquier tentación que sientan o que tengan de manipular cualquier acontecimiento o situación que sucede en la vida tuya, ¿ok? Todas las cosas que son o sea, todas las cosas que son tuyas y todas aquellas cosas que el universo ha determinado que es tuyo, vendrá hacia ti a su debido tiempo. Muy lindo e importante mensaje, Libras. Ahora, esta carta, debido a su lealtad al planeta Júpiter, sugiere cambios que traerán mejoramientos, ¿ok? Lo que ahora necesitas es una integración de los aspectos del Sol y de la Luna, o sea, lo masculino y lo femenino, esas oposiciones que viven dentro de uno mismo, de ti mismo. En otras palabras, comprender que los poderes del razonamiento van de la mano con los poderes de la intuición, ¿ok? Y durante los altos y bajos de la vida, por decirlo así, tu capacidad de permanecer centrado es lo que más te va a ayudar. La reflexión del 2 de Pentáculos, mis queridos Libras, te está pidiendo, te está preguntando que si puedes mantenerte relajado y dejar que la situación se desarrolle a su propio ritmo, por su cuenta. ¿Puedes hacerlo? ¿Sí o no? Si no, ¿por qué? Y si sí, ¿por qué? ¿Ok? Luego, en posición 4, coronando la lectura, ustedes tienen el 5 de pentáculos. Y el 5 de pentáculos habla de resistencia. Este 5 de pentáculos, coronando su lectura, indica que estamos pasando por un tiempo de prueba, Libras. Mientras ustedes se ocupan con sus problemas, que son muy importantes en este momento, ¿ok? O sea, estamos pasando por un tiempo de prueba y mientras tú te ocupas con tus problemas, que son muy importantes en este momento, como todos estamos pasando por lo mismo, por la misma tiempo de prueba como tú. El regalo que esta carta nos trae es una conciencia de nuestras fuerzas y fortalezas internas. Y en este momento es poco lo que puedes hacer, excepto esperar, ¿ok? Aquí arriba, esperar. Y hacer planes. No vas a poder hacer otra cosa ahorita, Libra. Tienes que esperar. Porque ahorita no es el momento para tomar acciones en situaciones que van a tener consecuencias importantes. La solución se te va a presentar cuando tú te encuentres en un claro estado de ánimo y donde tú has puesto a un lado
tus ansiedades, Libras. Lo que tienes que hacer es cuidar las llamas de tu imaginación, enfocándote en las cosas que te dan inspiración. También es importante que te des, de que tú te des cuenta de que esta situación es temporal y que el cambio está por llegar. Entonces, la necesidad de paciencia puede ser frustrante, obviamente, pero en el final te traerá sus recompensas. Y ese es el 5 de Pentáculos. Y la reflexión para esa carta te está preguntando que qué inspira y nutre tu alma. ¿Qué te inspira a ti y nutre tu alma? ¿Ok? Ahora en la posición 5, que la posición 5 habla de cómo tú ves a las personas que te rodean y a las personas importantes o tu pareja que está cerca de ti, qué piensas tú de ellos y cómo los ves. La posición 4 habla de cómo las personas te rodean o tu pareja se sienten de ti y cómo te ven. Esta es como tú los ves a ellos y te está saliendo el 10 de copas. Y el 10 de copas habla de felicidad. Es una carta muy positiva que indica un momento de profunda felicidad. Todos tus esfuerzos están a punto de manifestarse en recompensas. Todos esos ese esfuerzo de esperar, no tomar acción, ¿ok? Va a resultar en recompensas, cambiando tu visión del mundo y permitiéndote ver y ver el mundo como un lugar de gran belleza. Y la cosa es que ahora estás abierto al amor y al apreciar el aprecio, o sea, de amor y de aprecio de tu conexión con el universo. Y también a las personas que les rodean. Y ahora tú puedes, tú puedes tocar y expresar ese manantial de felicidad y alegría que proviene de la esencia misma de tu ser interior, Libras. Es un mensaje muy lindo y el 10 de copas también significa satisfacción emocional. Tu imaginación podrá crecer alas y volar a nuevas alturas de la felicidad de la cual nunca habías soñado antes. ¿Ok? Y los misterios de tu ser interior ahora pues puedes tú percibir. Tienes la capacidad de percepción. ¿Verdad? Porque te das cuenta de lo misterioso que es tu ser interior. Y esta conciencia te llevará a sentir una creatividad de mucha potencia en todas las áreas de tu vida, Libras. Ok, y la carta de reflexión, o sea, el mensaje de reflexión del 10 de copas, te está preguntando qué te traería más felicidad en este momento. ¿Qué te va a traer más felicidad en este momento? Ok, Libras, entonces ahí tienen ustedes su lectura para el mes de mayo 2017. Muchas gracias por visitar mi canal, Lucy de Antigua Tarot. Les deseo un lindo mes y nos vemos en junio, ¿ok? Chao.